Un pequeño dispositivo móvil es lo único necesario para poder asistir virtualmente a eventos como este segundo concurso Lucus Intercentros. Los alumnos de segundo de realización y producción de AIS, bajo la supervisión de docentes y técnicos de TIC, empregaron una unidad de móvil con 5 cámaras y todo el material necesario para la retransmisión del evento en tiempo real gracias al sistema streaming. Estes actos son moi importantes nunha doble vertente. A posibilidade que teñen os alumnos da nosa fundación de facer prácticas en escenarios reais e noutra vertente máis social que, en este caso moi concreto, que é exteriorizar a xente, o público en xeral, o contido que realmente ten a ensinanza pública e o valor que acadan os alumnos por esta ampliación o valor dos propios profesores, non? Es una buena práctica porque después de salir de las clases en la FCT podemos aprender bastantes cosas haciendo este tipo de prácticas. O más difícil quizá es acertar co plano justo que corresponde a cada momento, porque como hay que andar variando y hay que andar moviéndose, el hecho de que se sea por internet todo en directo, pues fue un poquillo más complicado. Pero bueno, también es a gracia. O segundo concurso, Lucus Intercentros, inclúese nas actividades das décimas xornadas de interrelación curricular que teñen como obxectivo poñer en contacto os alumnos e docentes dos institutos públicos de secundaria da capital e un de Palas de Rei. Cada centro presentou un equipo de 3 alumnos de primeiro de bacharelato que se someteron ás preguntas de cultura xeral elaboradas polos profesores dos distintos departamentos do IES Muralla Romana. Este ano, bueno, hai alguna máis complicada, sobre todo de cara a final, a semifinal. Había algunas moi obvias, sin embargo, había outras que eran bastante complicadas. É a primeira vez que participo nun, pero sí, está bastante ben que se fagan estas cousas. É unha forma de aprender interesante. Ademais da TIC, colaboraron a Escola de Arte Superior de Deseño Ramón Falcón e o CIP Politécnico de Lugo. A edición deste ano fíxose en memoria do director do Ánxel Fole, Vicente Gutiérrez Pascual.